Entonces, 30 pies y de allí viene como 5 pies de describe y otros 3 por acá. Entonces, 38 pies. ¿Cómo encontrar esta altura aquí? Y fue sencillo, cogí dos cantos de madera y los clavé como un T y después uno mide del pico hasta los ojos. Y cuando tú bajas por el camino, cuando puedes ver dónde tú estabas parado, ya sabes que ha bajado tanta distancia y sigue añadiendo hasta 38 pies. Esto te da la altura, pero ¿cuál dirección? No se puede ver la casa, entonces todo eso tiene que ser por ángulos y distancias midiendo. Mi gato, y esto es un amiguito por aquí. Este es un amiguito. ¿Es un saltamontes? Es un guabara. No. El ratoncito, el amigo del gato. Ah, pero es en la escultura. Sí, pero es la escultura. Ah, es que hay algo cuidado. Las hembras, como este, están cargando huevos abajo de su barriga. Y después los huevos nacen y la cría se echa a su espalda por un tiempo. Y después la mami se encuentra. Queremos agradecerle a Bill por dejarnos entrar en su humilde hogar, una casa extremadamente espectacular. Yo me quedé speechless, o sea, sin palabras, como él construyó todo esto. O sea, todos los cimientos que tiene, wow, una cosa estupenda de verdad. Y agradecemos a ti por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por su visita.